queremos justicia por Pablo Montero, que no fue un conejo ni un perro que matan. No fue ninguna puñalada ni fue ningún accidente, fue un asesinato. Y todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Es el joven del Rito, que le dicen La Tormenta. La Tormenta, él era artista urbano. A él nadie lo conocía por su nombre. Tormenta el Duro, él era artista. ¡Es lo que queremos! ¡Justicia! Sobre las declaraciones que da la policía, que no murió de impacto de bala. Apo, que vayan a Santiago y vean la autopsia. La autopsia lo dice. Fue un atropello. Lo chocaron, después le disparan y le pasan el vehículo para arriba. Es justo. Sobre lo que provocaron el incidente, ¿tienen ustedes detalles? Mira, eso sabe más que la policía. Tú como parte del hecho, estuviste en el hecho, ¿qué puedes decirnos al respecto? Adiós, que no es como quiere insinuar el coronel de la policía. Y que apuñalar. Nosotros nos tiramos más de 30 tiros. Porque eso fue un tiro rechinado, güey. Que no me lo dijo ningún coronel, me lo dijo un especialista en el PIN. Y a Pablo Montero le dieron como 3 impactos de bala. Ellos quieren poner que fue de que de apuñalar. Y aún aparte de que le dan los tiros, le cruzan el carro por arriba. Nosotros lo que queremos es que sea la justicia, que no es un perro. ¿Pudiste tú visualizar más o menos cuántas personas habían dentro del vehículo? Habían 4 manos, sacaron 4 armas de fuego. Si es mentira que vayan ahí, pequilinear y revisen todos los boquetes que le hicieron a la mata y de todo, y la mata, la cámara. Ahí la cámara también. ¿Con qué te provocaron las heridas? ¿Con qué te provocaron las heridas a ti? No, porque a mí... Cuando dice que yo di montaña, me chocaron con el carro y yo volé. Se me partió el brazo en 2 partes. La rodilla la tengo media zafada. ¿Qué tipo de vehículo es? Un pulmón. En el caso de arriba. Es un Sonata blanco. No iban persiguiendo. ¿Hay alguna persona detenida ya sobre el hecho? No, todavía no, porque no veamos nada. ¿Quieren poner que fue chocado y que fue una puñalada? Y eso no fue así, ¿no? ¿El nombre tuyo cuál es? Moisés Alejandro. ¿Quieren ponerle a mi delincuente? Lo pueden buscar en YouTube, era un artista urbano. Mira esta, ¿eh?